¿Qué tal, estimados amigos? Continuamos con la asignatura Derecho de Familia. Y temas importantes que vamos a analizar en los siguientes videos son temas fundamentales como son, en primer lugar, hablaremos de la patria potestad. Hablaremos de las personas que se encuentran sujetas a la patria potestad. Hablaremos de la pérdida, así como de la suspensión del ejercicio de este derecho. También haremos referencia a una institución muy importante que es la tutela. Y cuando mencionemos a la tutela, tendremos que estudiar el objeto de la tutela, las partes que intervienen en el ejercicio de la tutela, así como las principales características de la tutela y las formas que se puede ejercer la tutela, como son la tutela testamentaria, la tutela legítima, la tutela dativa. En estos supuestos también concluiremos los videos con el análisis de la institución denominada curatela. Estimados amigos, entonces la primera referencia que tenemos que tomar en consideración es el análisis de la institución denominada la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? ¿Cuáles son sus principales características? Pues bien, tomemos en consideración que esta institución hace referencia a temas fundamentales como son temas referentes a la persona y temas referentes al patrimonio. Implica derechos y obligaciones en el ejercicio de esta patria potestad. Bajo ese supuesto hay un reconocimiento de en este supuesto de la relación de parentesco que existe entre padres e hijos, y asimismo respecto a los bienes de estos. Tomemos en consideración lo que implica el ejercicio de la patria potestad. En estas circunstancias vamos a hablar de un reconocimiento, vamos a hablar de una circunstancia que tiene una finalidad. La finalidad de la patria potestad, en primer lugar, es proveer alimentos. Cuando hablamos de los alimentos, no solamente nos referimos a aquellos nutrimentos que necesita el ser humano para desarrollarse. También hablamos de temas que tienen que ver con el vestido, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la manutención, con la ayuda. Estas son circunstancias que se toman en consideración cuando hacemos referencia a los alimentos y la obligación de proporcionarlos de quien ejerce la patria potestad. Un tema importante es la protección al menor. Un tema importante es la protección al incapaz. Las circunstancias de que esta persona requiere una protección, requiere una tutela específica. Y eso es lo que tiene que hacer la persona que ejerza la patria potestad. ¿A quién le corresponde esta cuestión? Pues bueno, le corresponde en primer lugar a los padres, a los parientes en grado de parentesco, en primer lugar, en línea ascendente. Ellos tienen una finalidad, el desarrollo integral de los menores. Para eso se constituye la patria potestad. Entonces, ¿quiénes ejercen la patria potestad o a qué personas sujetan? En primer lugar, señalaremos menores de edad, hijos menores de edad y también podemos señalar hijos mayores de edad, incapaces. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Ya hemos hecho referencia a que la ejercen en primer lugar los padres. Grado de parentesco en primer grado en grado línea ascendente, línea recta. Pero también en un momento determinado que ellos no la puedan ejercer, serían los ascendientes en segundo grado, que serían los abuelos. Y si tampoco están en posibilidad de ejercer esta patria potestad, bajaremos en línea colateral en segundo grado, en tercer grado, hacia los tíos, y así sucesivamente. Tenemos que cumplir con este supuesto o estas características. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Bajo este supuesto que tomemos en consideración el ejercicio de la patria potestad que existe entre el adoptante y el adoptado, de alguna manera solamente se va a ejercer entre ellos. Es decir, bajo ese supuesto no habrá una persona que ejerza de forma subsidiaria el ejercicio de la patria potestad. Estos son supuestos que nosotros tenemos que señalar. ¿Cómo se pierde la patria potestad? Vamos a señalar algunos supuestos de pérdida de patria potestad. En primer lugar,
se va a perder la patria potestad cuando existe una condena jurisdiccional que determine la pérdida de ese derecho. Así lo determinó el juez de familia. Así lo determinó el juez en su resolución, como consecuencia de que tomó en consideración el interés superior del menor y consideró que la relación con este padre le generaría perjuicios a su persona, le generaría circunstancias que van a agravar su desarrollo integral de este menor. Otro supuesto bajo los cuales se va a dar la pérdida de la patria potestad es cuando, en ejercicio de este interés superior del menor, considere el juez que se le causa una afectación, y esto lo va a determinar en la resolución que dicte respecto a un divorcio. También tomemos en consideración cuando la persona que ejerce actos de violencia en contra menor puede sufrir una pérdida del ejercicio de la patria potestad. Otro supuesto de pérdida implica un incumplimiento por más de 90 días que no puede justificar el acreedor. Tomemos en consideración estos supuestos para la pérdida de la patria potestad. Otro supuesto es cuando existe una condena ejecutoriada que respecte, que haya versado sobre delitos que en contra de el menor. Y asimismo, cuando la persona haya cometido dos o más delitos graves, bajo este supuesto también se puede considerar una pérdida de la patria potestad. Pero también tenemos otro supuesto. Tenemos una suspensión temporal del ejercicio de este derecho de patria potestad. Y bajo ese supuesto se va a presentar cuando existe una declarada incapacidad ante el órgano jurisdiccional. En este supuesto no perdemos la patria potestad, pero sí puede que temporalmente se suspenda el ejercicio de ese derecho. También tomemos en consideración por ausencia declarada en tiempo y en forma por parte de quien ejerce la patria potestad. Bajo este supuesto, en ese tiempo que es declarado la ausencia, entonces no se puede ejercer la patria potestad. También existe una suspensión de la patria potestad cuando se pone en peligro la salud, la integridad física del menor. Mientras tanto se resuelve si se declara una pérdida total, el juez tiene que declarar una suspensión temporal del ejercicio de los derechos de la patria potestad. Asimismo, por una condena ejecutoriada que determine esta suspensión de este derecho. Bajo ese supuesto tomemos en consideración, estimados abogados, que estos son algunos de los supuestos importantes que pueden darse respecto a la suspensión y pérdida de la patria potestad. Entonces, la referencia que tenemos que tomar en consideración es que la patria potestad es una institución fundamental para la protección de la persona, de los bienes del menor, del incapaz, que lo realiza en primer lugar los parientes en grado de parentesco en línea recta en primer grado. Si no lo pudiesen ejercer, sería en segundo grado, y si tampoco esto lo pueden ejercer, entonces vamos a bajar a los parientes en línea colateral. Bajo este supuesto también encontramos que la pérdida de la patria potestad se va a dar por algunos de los elementos que hemos señalado con antelación. Pero también hablamos un tema de la suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad. Ahora bien, vamos a concluir con el tema de la patria potestad señalando algunos elementos de cómo se va a dar la terminación de la patria potestad. Ya encontramos algunos supuestos que se da por la muerte de quien ejerce la patria potestad. Evidentemente es un derecho de naturaleza personal que con su muerte se va a extinguir. También tenemos con la emancipación del menor cuando haya adquirido matrimonio. Y otro tema con una emancipación, no necesariamente que haya adquirido matrimonio, sino decretada por un juez. Otro supuesto del término de la patria potestad es cuando el hijo ha alcanzado la mayoría de edad. También tenemos otro supuesto cuando el menor de edad es adoptado por otra familia. En ese supuesto se pierde el ejercicio de la patria potestad. Y tenemos también un supuesto de pérdida de la patria potestad cuando ha sido el menor puesto a la asistencia privada, asistencia social, para darlo en adopción. En ese supuesto también se pierde la patria potestad. Estimados amigos, con eso vamos a concluir esta parte del video que se hizo referencia a una institución muy importante del derecho de familia, la patria potestad. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval agradece su apoyo y de alguna manera agradece el tiempo que ustedes dedican al análisis de estos videos.
Realicen las actividades de retroalimentación que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por todo.